46 minutos que pasan de la hora 10 y ahora, como lo habíamos prometido, primero vamos a agradecerle a todos los integrantes de la Escuelita de Doma Natural de la ciudad de Río Branco por venirnos a visitar. Agradecemos también a la titular que nos prometió que iba a traer a los alumnos y en menos de 15 días cumplió, eso es lo importante. Porque no, lo habíamos hablado con Virginia, ya vamos a ir saludándolos a todos, pero queríamos un poco hablar con ustedes acerca de cómo se sienten ustedes en la escuelita, que le puedan trasladar eso también a otros jóvenes como ustedes, que están en esa incertidumbre, cómo es el caballo. Pero no voy a ser muy titular. Primero, Virginia, agradecerte una vez más por estar presente aquí en esta edición del Caballo para Todos. Buen día. Buen día, bueno, muchas gracias. Y bueno, lo prometí es deuda. Voy a ir presentando, a ver, la más chiquita de todo el grupo de tamaño, a ver, más cerquita acá del micrófono. ¿Cómo te llamás y buen día primero? Me llamo Juliana. Más fuerte, Juliana, dice. Ahí está, saque a relucir la voz. Reyes. Julieta Reyes. Laura Navila. Jerónimo Gómez. Bueno, vamos a arrancar con Juliana. A ver, recién lo decíamos, ¿no? Es muy importante para ustedes ese vínculo con el caballo. Y más acá, que no solo se meten en un vínculo de andar a caballo, que aquellos que nos gusta es formidable, de andar, de agarrar el caballo, pero además dentro de ese vínculo de la doma, que es muy importante. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo fue el desafío? ¿Por qué te integrás ahora este equipo de la doma? ¿Cómo llegaste a las clases? Bueno, yo un día... No pasa nada, ahí más cerca. Yo un día estaba con mi madre y le dije, yo quiero entrar al grupo a perder el miedo a los caballos. Y mi madre se comunicó con la Vicky. Y ahí yo empecé las clases con la Vicky. Y dejé un poco y después entré de vuelta. ¿Te gusta? Sí. ¿Perdiste ese miedo? Medio. ¿Estás en eso? ¿Estás en el proceso? Sí. Pero es muy importante para vos. Sí. Bueno, Julieta, la misma pregunta, Julieta. ¿Cómo llegás a integrar este equipo? Yo vivía en campaña, tenía mucho contacto con los caballos y me tuve que venir para el pueblo por el tema del estudio. Y no, perdí totalmente el trato con los caballos y lo quería volver a tener porque es algo que me salva, por así decirlo, son los caballos. Y ahí conversé con una amiga y ahí me dijo que Vicky daba clases, que estaba empezando. Y ahí me comuniqué con Vicky y ahí empecé a ir a las clases. Formó parte de que tuviste que venir para el pueblo y que extrañabas esa parte. Sí. y ahí te estaba complementando con sí, estar en esas clases. Sí. Bueno, ahora con Lauren. Bueno, la misma pregunta. Yo empecé antes de mi cumpleaños, hablé con... Bueno, mi padre y eso hablaron con Vicky para que yo empezara y está. Desde que empecé ahí es hermoso, me encanta. Bueno, Jerónimo, ahora tocó al hombre más cerca, a ver, Jerónimo. Marque la voz, a ver, Jerónimo. Vicky creo que era clienta ahí de Marguerite, el local de mi madre, y ahí como estuvimos conversando con mi madre todo ahí, y me contó lo que hacía Vicky. Entonces yo dije, bueno, está, vamos, no sé qué. Entonces me llevó y me dijo, mirá que no tenés que venir, era solamente para que veas nomás. Y dije, no, ahora yo voy. Y está. Y ahí te embalaste. Y ahí está. Y ahí fui. Y bueno, ahí me quedé. Yo creo que sin duda la experiencia, Vicky, de tú compartir con los gurises, el enseñarles, pero que además que ellos de por sí vayan descubriendo el mundo maravilloso del caballo, debe ser también para vos en lo personal muy bueno, ¿no? Sí, es a veces no tomo dimensión del impacto de cada uno tiene una historia peculiar, que lo hicieron súper resumido. Pero está bueno ver el proceso, ir acompañándolos, ver cómo han crecido y cómo se van desenvolviendo en realidad en la vida después, ¿no? De que no se termina solo en el horario de clase. Me gustó tu historia, eso que decías que tenías un poco de miedo al caballo y que ahora lo estás perdiendo. Sí. Yo creo que miedo al caballo o miedo a circunstancias de la vida todos los tenemos. Sí. Ahora, lo importante y lo lindo en vos es que buscaste ese desafío de tratar de perder el miedo. Y eso sin duda, que capaz que tú no ves la dimensión, pero aquí a través de un micrófono es muy importante, porque hay mucha gente que le tiene miedo al caballo. Sí. O le tenemos miedo a otras cosas. O le tuvimos miedo al caballo. Porque capaz que cada uno de nosotros que ha estado o que le gusta el caballo, le hemos tenido miedo también al caballo. Y lo importante es eso, de ir superando. Pero aparte en ese desafío que están ustedes, que no solo están con caballos mansos, sino que también se meten en ese mundo tan maravilloso y tan atrapante que es la doma. Yo me imagino para ustedes lo que debe ser ingresar un potrillo allí y saber que no tuvo contactos más que lejanos con el humano, con la persona, y que ustedes son los que por primera vez le hacen una caricia. ¿Es esa sensación que vos sentís? Sí. ¿Te gusta? Sí.
¿Vas a seguir en el desafío de perder el miedo? Sí. ¿Jerónimo? Sí. Repítame la pregunta porque me olvidé. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Vos te imaginabas alguna vez, antes de ingresar, de que te ibas a acercar a un potro que por primera vez iba a estar en un contacto con un caballo que nunca había sido domado? Sí. Porque siempre en mi vida he estado cerca de los caballos, vamos a decirlo. Entonces, o sea, cerca, vamos a decir, tipo, teniendo amigos, conocidos con caballo y todo eso, pero vamos a decir, nunca me subí un caballo. Pero ya me imaginaba que en algún momento me iba a tener que subir. Entonces está. Y ahí te animaste. Y ahí sí, y ya me quedé. Julieta, sí, que siempre tuvo contactos, pero bueno, meterse en el mundo de la doma o de cosas más atrapantes, de buscar. Porque capaz que cuando uno está en el campo, lo mira el caballo como hubo. De trabajo, sí, en algún caso competitivo, obviamente, para las competencias, pero lo veías en este caso como están trabajando ustedes ya, como terapeuta, como ayudante, ¿lo habías mirado por ese lado el caballo? Sí, porque el caballo para mí es una cosa que me relaja, que me gusta no solamente para trabajar y competir, sino que es tipo estar con un caballo, me relaja y es una terapia, pero... No, nunca me imaginé que fuera a entrar con Vicky fuera a ser exactamente mejor que ir a una terapia. Qué bueno eso. ¿Lauren? Yo nunca imaginé estar al lado de un potro y ver a Vicky, tener ese contacto con los potros así, fue maravilloso. Ahora, si ustedes tuvieran que darle un consejo a niños y a jóvenes que por ahí miran de afuera el caballo y no se animan, porque muchos dirán, no, es imposible para mí, o en el caso como nosotros que teníamos miedo a los caballos y por primera vez, ¿qué le diríamos a los niños? ¿Se puede perder ese miedo? Sí, obvio, siempre se puede perder, no hay, no puedo, porque se puede. Que... ¿Ayuda también un poco a los estudios? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ayuda o que amenazan que ustedes no lo llevan a clase porque o ayuda realmente como terapia? O los padres dicen que sí, si no estudian, no van a clase. ¿De las dos formas? Sí. Ah, también sirve. Sirve esa terapia, sí. Ah, porque a veces también papá dice, si no andamos bien las notas, sacamos el caballo. Sí. Contale que ayuda a descubrir también que podés hacer otras cosas. ¿Terminaste en guitarra? Opa. Sí. Así que dentro del caballo también. Tengo guitarra. Ya estamos en el aprendizaje de guitarra. Sí. Así que podemos un día esto traer la guitarra, lo utilizamos acá en el estudio. Bueno, Julieta. Es raro estar en un mismo piquete con una yegua, que ahora en especial una yegua potra, que tiene dos días de clase, de trabajo, y que vos la puedas tocar, la puedas embozalar, todo como si fuera un caballo súper viejo y... muy bien tomado, tipo, muy mansita es raro eso, que yo estaba acostumbrada en campaña que el caballo le iba a tocar y tenías que estar correteándolo para agarrarlo o que lo soltaba y se iba corriendo. Estos no, lo soltás y te buscan para que les des cariño y lo vas a agarrar y te siguen, no los tenés ni que cinchar a veces. La verdad que formidable, Ulises, porque eso aspirábamos, a escuchar los relatos de ustedes para contar esa otra parte del caballo y esa otra parte del mundo. Nosotros con Bernardo, este programa le pusimos el caballo para todos, porque consideramos que el caballo es para todos, así sea, como lo decíamos recién, deportivo, social, cultural, ese aporte que le hace tan importante a la vida. Yo se lo comentaba a Virginia acá y siempre lo reitero, que hay artículos muy importantes que dicen que si el mundo tuviera más contactos con el caballo, el mundo era diferente. Así que si será importante el caballo en el mundo de la gente, y es bueno también que vayan surgiendo este tipo de actividades, este tipo de responsabilidades como lo tiene Virginia, de demostrar eso, que a veces no precisa tener un caballo, a veces no precisa haber tenido ese vínculo con el caballo, sino que tener las ganas y perder los miedos de estar frente a un caballo, ¿no? Ahora te sumo a vos, Virginia, para hablar eso, porque creo que sin duda es muy importante todo esto y que además se tienen que ampliar, tenemos que quebrar barreras tanto sociales, económicas y culturales, para que todos los jóvenes, los niños, si no están jóvenes, y todo aquel que quiera tener contacto con un caballo, lo tenga. Sin dudas, es un trabajo bastante amplio y está bueno. Por ejemplo, Jero llegó con la mamá, porque Jero no quería saber de caballo. Marilín, ¿por qué me trajiste acá? No sé qué. Terminaron una clase re familiar, re constructiva. La madre terminó haciendo los ejercicios con él. Imagínate la mamá pasando por entre medio de las patas del caballo. Hay un video y todo eso. Sí. Y Jero te puede explicar qué le genera a él
tener clases conmigo, a ver. A ver, que seguridad, vamos a hablar de eso. Seguridad. Seguridad. Estar con Vicky ahí, vamos a decir que uno confía que no te va a pasar nada, ya es propio de una seguridad que te genera, ¿me entendés? No sé si me explico, pero es como una terapia, pero más seguro. O sea, ese vínculo de vos tocar el caballo, de, como decía Virginia, de pasarle las patas a un caballo, que es, creo que ese es el gran miedo que además también nos marcaban desde muy chicos. No te acercas las patas al caballo, que te... ¿verdad? Sí. Pero acá obviamente que hay caballos que pueden llegar a patear, pero en este vínculo que ustedes hacen de que el caballo no los patee. Porque es así, Virginia, vos corregime si yo me equivoco, pero en este caso son ellos lo que le muestran la confianza a que el caballo también confíe en ellos. Exactamente. Ellos se muestran como líder, tienen un trabajo previo a piatearra, toda la iniciación del caballo, que el caballo los conozca, que ellos conozcan al caballo, que sepan cómo reacciona, cómo no reacciona, y generen este vínculo, y a través de eso el caballo los conoce, ellos conocen al caballo, y ahí se puede dar un abanico de muchísimas cosas que el caballo no va a reaccionar porque no espera nada malo de ellos, ningún tipo de agresión ni nada por el estilo. Bueno, ahora los voy a invitar yo a que ustedes, a través del micrófono de esta edición del Caballo para Todos, inviten a la gente, a los que quieran ser partícipes de este mundo del caballo, de que hay que perderle ese miedo y de que hay que saltar obstáculos y hacer desafíos, y que se puede, ¿verdad? Empezamos con la más chiquita. Y hoy tiene una actividad muy importante, ¿no? En Río Branco, no me quiero olvidar porque estamos en los minutos finales. Hoy tiene una actividad en Río Branco, ¿verdad? Sí, hoy tenemos un evento social. Hay varios grupos de danza, tanto folclórica como pop, que van a participar. Después está toda la colección de lanzamiento de primavera-verano de Marguari y Moro. Y cierra con cantantes de cumbia, que capaz que tiramos un 2-1 ahí. Bueno, Juliana, muchas gracias por venir. Nos parece maravillosa tu historia, a seguir adelante. Espero que en la próxima invitación ya vengas con la guitarra y que nos digas que ya perdiste todos los miedos, ¿verdad? Julieta también, muchísimas gracias. Lauren también, muchas gracias. Y Jerónimo, muchísimas gracias, Ulises, porque vuelvo a reiterarlo, gracias, Virginia, porque hicieron ese viaje. Y nosotros queríamos trasladar la experiencia de ustedes aquí a través del micrófono, contarle que es amplio el mundo del caballo y que ustedes lo están demostrando y que seguramente será en el futuro también de ir demostrando que pueden haber varios métodos de doma. Y yo en lo personal espero que 2x3 estoy en los pagos de ustedes, en alguna otra actividad, espero verlos desfilando, que estoy en el dedo de eso, que no los vi desfilando todavía. A ella la vi en dragón, sí. La vi entrar en el ruedo, sí. Pero así que bueno, esperemos que los podamos ver demostrando también lo que es la actividad de ustedes. Y una vez más, Virginia, muchísimas gracias. Y nuevamente la invitación a toda la gente ahí de la ciudad de Río Branco para la actividad hoy, que comienza, ¿a qué hora? A las 20 horas. A las 20 horas. En el Cluñón. En el Club Unión, así que tenemos desfile de moda, de todo. Y terminamos con Bailanta. Terminamos. Que además es la posibilidad también de colaborar con ustedes, ¿no? Exactamente. Ahí nos ayudan a recaudar fondos para hacer el viaje que tenemos programado en diciembre a Camel. Bueno, así que tenemos un viaje importante para demostrar también el desfile acá de la Sociedad de Tradiciones Taponcho Espuela. Exactamente. Bueno, ahí voy a tener el honor entonces de saludarlo. Jerónimo, muchísimas gracias. Gracias a usted. A seguir adelante, Ulises. Y los esperamos más adelante. Capaz que ahí en diciembre que vamos a estar con Bernardo ahí en directo, que siempre hacemos la transmisión, los esperamos ahí en la cabina para hacer también un balance este año. Felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Estuvieron en esta edición del Caballo para Todos, los gurises que integran la doma natural ahí de la ciudad de Río Branco. Una vez más el agradecimiento. Ya llegamos al minuto 59, micro informativo de La Voz de Melo, y ya seguimos en esta edición del Caballo para Todos.